plata o plomo. Muy buenas a todos, gente del YouTube. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? ¿No? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo. No sé cómo se estará grabando esto de sonido porque tengo un micro nuevo. No sé, los que me sigan por el Instagram lo habrán visto y estoy grabando el primer vídeo con él. No sé cómo se escuchará, ya lo veré ahora cuando después lo edite. ¿Y qué me habéis dicho por aquí? Aquí os dejo algunos goles espectaculares del Paris Saint-Germain, como siempre, ¿no? Tengo el equipazo máximo. El único que con el que tengo dudas es Harry Kane, que veréis en el vídeo que al principio empieza a fallar goles, que no marca, tío, que no marca. Y en la segunda parte del vídeo ya empieza a meter goles, tío. Neymar se ha lesionado 3 meses, creo, y Mbappé también. Con que estoy en la B, en la B. Brandito Andrés González dice, Fischer, Veloa, Icono, saludos desde Chile. Fíjame por el lugar de Di María, porfa, Ferreira Carrasco. No estaría mal, ¿eh? Yannick Ferreira Carrasco es una máquina, tío. Sergio Espósito que vuelve y dice, ficha al uso portuano, tío. La bromita, la bromita. En enero hazle una oferta al City y le ofreces a Riquén por Gabriel Jesús. Cebas Rojas. Hombre, yo tengo a Gabriel Jesús en la Roma y es el mejor delantero que se puede tener en modo carrera. Eso es seguro. Cruci y BZ me dice tú, salúdame en el próximo vídeo, please. Y de paso compra De Bruyne, please. De Bruyne sería un fichajazo. La verdad es que para dentro del campo estaría de puta madre. Lo que pasa es que es carísimo, ¿eh? Pablo Buacampo dice, ficha a Miles Birman. Es un chaval de 19, creo que juega en la liga escocesa en el Rangers. Tiene buen potencial y como mucho cuesta 2 millones. Pues tenemos que mirarlo, tío. Ficha Cevic me llegó a 84. Rodrigo Herrero. Compra Ferreira Carrasco. Gameplays de todo. Naruto YouTube 199 me dice, ficha Freddy Salazar de Jaguares. Sube mucho, aunque no lo parezca. Hay que mirarlo. Que estos jugadores no me suenan a mí. De Hilaroso 19, ficha Vicentil. Tiene 17 años. Ficha Dembélé, por favor. A mí me llegó a 91. Tommy X10. Dembélé tiene que ser una máquina, tío. En el modo carrera también, que no te digo nada. El centrocampista más setado es Renato Sánchez, portugués del Bayern, Perico Noski. Perico. Pues sí, yo creo que puede ser Renato Sánchez. En el FIFA anterior era de los que más subía con André Gómez. Yo creo que sí. Cristian Sánchez va y dice, Harry Kane por Gabriel Jesús. El chino WTF me dice, hola de Sánchez, te recomiendo un buen jugador que tiene 78 de media, se llama... No, tío, esto es troll. Te lo puedes comprar por 18 millones de pesos. Eso es troll, tío. Ficha a Bellerín Santiago Jiménez. Ficha a... Será Tolizo, ¿no? Mediocampista del Bayern Múnich, José Eduardo Orellana. Es Tolizo, aunque ha puesto tu lazo. El lazo del pelo de... Magic Drought 09 dice, ficha Farfán. La foquita Farfán que le dio la clasificación a Perú, Santiago Stele sigue entrenando a Lautaro Martínez. A mí me llegó a 88 y lo fichó hace una temporada. Pero tienes que entrenarlo mucho. También a Gómez del United. Saludos, crack. Un saludo, hermano. Sí, la verdad es que tiene buena pinta. Yo pensaba que iba a ser peor, pero es bueno, tío. Ficha es Vilar, Juan Martín Souto. Martrak99 del vídeo anterior dice... En el minuto 2-7, qué asco de gol. Yo lo puse, tío, el gol más tonto del mundo. Axel Zambrano dice, pon a Mbappé de delantero y compra un extremo derecho. Sería otra opción, la verdad es que estaría bien. Es que Harry Kane, tío, es muy torpe. Mira el portero Diego Alves, que era el que estaba el año pasado en el Valencia, pero el nuevo entrenador le echó y a unos cuantos más, y no sé dónde está. Ficha también a Casemiro, José Gamer Pro. A Casemiro no, a Casemiro ya te digo yo que no. Pero Diego Alves, no me acuerdo ahora mismo dónde se fue. ¿Se fue? ¿Volvió a Brasil, tío? No me acuerdo ahora mismo. ¿Lo miramos? Vamos a mirarlo dónde juega. Diego Alves.
En el Regatas de do Flamenco de la Feria de Brasil. Se volvió a Brasil, tío. Antonio Núñez Chel dice, ficha Gabriel Jesús. Ya, tío, es que es la máquina. Ficha Valverde es del Real Madrid, pero está cedido en el Deportivo de La Coruña. Es uruguayo. Bruno Bar Gamer 21. Pero ya, pero si está cedido no lo puedo comprar hasta que no vuelva al Madrid, ¿no? Adrián Pino dice, Sánchez, tío, eres el puto amo. Hace un año eres mi único entretenimiento. Lo primero, no quería salir de mi habitación. Y poco a poco voy saliendo. Ficha Florian Doni a Juanca del Depor. Tío, me alegra que sea tu ayuda. Por cierto, es una aplicación en la que estoy jugando que no... A ver, yo no gano dinero por hablar de esta aplicación ni nada. Pero me gustaría hacer una liga con ustedes. A ver si hago un vídeo explicando qué juego y dónde meteros para jugar conmigo, tío. Y yo qué sé, hacemos una liga todos juntos de buen rollo, ¿no? Y nada, eso sí, los comentarios. Ya sabéis, suscribirse, dale a like y de buen rollo. Un saso. We'll be right back.
looking way down below. And if I can't hold my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? Then I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! Plomo.